100 compañeras y compañeros. Un momento. Hace su entrada a este evento el presidente electo de la República Dominicana. Así fue anoche en el comando de campaña del Partido Revolucionario Moderno. Cerramos la jornada casi sin muchas sorpresas, porque desde el primer boletín ya se vio una inclinación indiscutible de que el pueblo dominicano en su mayoría había escogido como presidente de la República a Luis Abinader. Por el Partido Revolucionario Moderno, después de 7 años de constituido este partido, es un partido joven, una escisión del Partido Revolucionario Dominicano, y ahí tienen ustedes el momento en el que hacía su entrada. Yo quiero aprovechar y saludar a todos y a todas los dominicanos y dominicanas en cualquier parte del mundo, de todos los colores y partidos, y todos los hombres y mujeres de buena voluntad de este país. Digamos que esto establece un gran desafío. Yo creo que esto es un mensaje para los que se van y para los que llegan. Y es bueno que los que llegan capten el mensaje. Es bueno que los que llegan capten el mensaje. Ese poder que radica en el pueblo era como enquistado, y el poder tiene esas características que a veces la gente que tiene poder se olvida de quién le ha delegado ese poder. Entonces esa incapacidad de escuchar muchas veces. Yo creo que el partido de gobierno, el partido saliente, el Partido de la Liberación Dominicana, tiene grandes retos y desafíos de sintonizar incluso con ellos mismos, porque llegó un momento en que eran sectarios en su propio partido. O sea, el que piense distinto en una institución donde alguien manda, allá, si piensa allá, o sea, sacando solo con los míos, con los que piensen como yo, con los que me adulen, eso es lo más nefasto que puede existir. Y es una lección para todo el mundo, por supuesto. Y es un gran desafío para este país, porque evidentemente el gobierno entrante encuentra unas circunstancias muy difíciles a la República Dominicana, evidentemente. Aprovecho para saludar a la gente que está en Teles Radio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable, a los que están en cualquier parte del mundo a través de nuestras redes sociales, particularmente del canal de YouTube. Vamos a ver cómo estamos en el canal. Agradezco a toda la gente que días tras día nos han acompañado y han hecho que esta transmisión sea posible, y han hecho también que este programa sea posible. Yo les agradezco infinitamente. Quiero comenzar entonces la jornada con el discurso. Algunos no lo vieron. Vamos a analizar hoy un poco el discurso de Luis Abinader y las circunstancias de este cambio, de este giro, que lleva a el mayor número de plazas del Senado de la República, lo lleva al Partido Revolucionario Moderno, que lleva además 4 mujeres, es lo más que se ha tenido como representación femenina, 4 mujeres senadoras ganaron por el Partido Revolucionario Moderno, que lleva una representación importante a la Cámara de Diputados y esa relación de cómo quedan las fuerzas en la Cámara de Diputados. Vamos a observar todo eso, vamos a hablar de democracia, vamos a hablar de desafíos, y no es hora de enrostrar a nadie errores, sino de preguntarnos cómo hacerlo mejor para el futuro. Y valorar también el rol que han tenido aquí los jóvenes, que han tenido las mujeres, que tuvieron la gente que en el día de ayer se movilizaron a votar. Gente, yo encontré a un señor en silla de ruedas que le faltaba una pierna, y en su silla de ruedas, muy mayor, a votar. Vi gente muy mayor, un viejito que debía tener como 90 años, lo subían a un vehículo, lo llevaban sus hijos y sus nietos, agarradito, a votar. El pueblo dominicano salió y votó. Vamos a estar observando los niveles de abstención y demás. Hay datos que están saliendo ahora, todavía se continúan transmitiendo los datos, tanto para el Senado de la República a nivel presidencial y Cámara de Diputados. Es muy pronto para tener una valoración conjunta de lo que aquí ha ocurrido, pero bueno, lo último que esté pasando lo vamos a compartir. Vamos a escuchar lo que dijo anoche el presidente electo, que así lo reconoció el candidato de oposición, el candidato oficialista Gonzalo Castillo, cuando reconoció la victoria de Luis Abinader. También
lo felicitó el presidente de la República a través de sus redes sociales y dijo que había hablado con él, y lo felicitó el doctor Leonel Fernández. La Junta no ha declarado un ganador, pero ya es un hecho consumado. Escuchamos a Abinader. Buenas noches, República Dominicana. Yo quiero primero darle las gracias a Dios. Que Él está sobre todas las cosas y con Él nos guiará hacia ser un gobierno honesto, transparente, que sirva para el desarrollo de la República Dominicana. Quiero darle las gracias a mi esposa Raquel y a mis hijas Esther, Adriana y Graciela, que están aquí con nosotros. También a mis hermanos José y Rita, que están presentes. A mi mamá Rosa Zula, que también está presente, pero está aquí en la oficina. Y a mi padre José Rafael, quien desde el cielo observa feliz esta victoria. Gracias a los dirigentes y militantes del PRM en José Ignacio Paliza y Carolina Mejía. Muchas gracias a este formidable Partido Revolucionario Moderno. Gracias a los partidos y movimientos aliados. Muchas gracias por su apoyo. Gracias a nuestro gran equipo de campaña y colaboradores. Muchas gracias. Gracias. Ahí tenemos el momento en que empezaba su discurso. Superamos un poco las gracias, señor director. Vamos a hacer algo. Vamos a irnos a una pausa breve. Cuando regresemos, estamos en la parte donde ya se refiere a los desafíos que confronta. Debo decirles a ustedes que en el día de hoy tengo el boletín del Ministerio de Salud Pública. En el día de hoy poco más de 700 casos nuevos. Es muy importante que la gente tome en cuenta la situación ahora con el COVID-19. Anoche lo advertía el director de la Comisión Ejecutiva del Poder Ejecutivo de que vienen días difíciles. Prácticamente todas las áreas de internamiento y las áreas de intensivos y de ventiladores están en una capacidad muy alta, ocupadas. Ahorita se lo comparto en mis redes sociales, lo pueden ver. Se supone que es un periodo aproximadamente de poco más de 10 días, ese periodo de incubación del virus. Y nosotros aquí tuvimos muchas manifestaciones políticas, todos esos encuentros, todo ese caravaneo, todas esas fiestas que se han estado realizando al margen. Y bueno, no se ha respetado la distancia social. Ayer se respetaban en muchos colegios, pero otros no. Así que estos días por venir, les recomiendo a ustedes, ciudadanos y ciudadanas de este país, a toda la gente, tengan cuidado, guarden la distancia como el primer día en la medida de lo posible. Cero reunirse, cero fiestas, cero estar juntos por ahora, para que nos juntemos después. Porque República Dominicana tiene un sistema de salud ineficaz, o sea, insuficiente. Nosotros no tenemos camas suficientes, no tenemos ventiladores suficientes, no tenemos unidades de intensiva suficientes. Más, la gestión privada tiene un poco más que el sistema público en sí mismo. Entonces, el problema no es que del COVID, el problema es que cuando necesites un respirador no haya posibilidad de dártelo. Así que, por favor,
a cuidarnos, porque en esta etapa, y él lo decía, a mitad de semana, lo decía el doctor Báez, vamos a tener esos rebrotes que son consecuencia de lo que todos hemos visto. Por favor, a cuidarse. Voy a la pausa brevemente, regreso de una vez. Hoy estará conmigo Pablo Mella, es un sacerdote jesuita, que nos ayudará a interpretar un poco esto que ha ocurrido, sobre todo desde el punto de vista de historia democrática de este país. Además, Indira Vázquez, desde Santiago, nos cuenta cómo fue el espectacular robo de la Junta Municipal de Santiago, porque eso ya está un poco más claro al día de hoy. Hago el cambio y regreso.